Bueno, comentarle un poquito, hasta ahora del día ya tenemos 98 puestos instalados en el barrio cívico, lo cual es tremendamente importante porque viene a reactivar un poco esta Feria de las Pulgas, un poco la dinámica de la economía local. Ya teníamos, los locatarios tenían bastantes necesidades de volver a instalarse, ya, así que ha sido bastante positivo. Está recién el público comenzando a llegar, ya está el calor bajando, la gente ya ha terminado de almorzar en familia, así que hay que aprovechar este día domingo como un espacio de esparcimiento también para poder venir a no tan solo a recrearse, sino que también a generar compras. Hay puestos bastante variados y, como le digo, la Feria de las Pulgas tiene una característica fundamental, es decir, por lo general la economía informal crece cuando hay periodos de crisis. Por lo tanto, esto ya se estaba haciendo una necesidad de que nuestra gente, nuestras familias pudiesen tener un espacio y un día para poder generar una Feria de las Pulgas y generar un espacio de venta importante. Feliz por esto, feliz para que nuestros vecinos puedan tener un espacio. Hemos pasado un año muy difícil, muchas muertes, mucha gente que perdimos, muchos vecinos y vecinas que perdimos por el tema del COVID. Por eso ahora queremos volver con la economía, y qué mejor que volver con la economía local. Ya los días miércoles y sábado teníamos Feria de las Verduras, estábamos ayudando, pero ahora es poder ayudar a todos los vecinos ya que tengan su iniciativa y no han podido estar atendiendo y tengan un ingreso. Hay trabajos muy bonitos, tenemos de todo acá para comer, si tú quieres comer algo, todo, así que feliz. Mire, yo estoy feliz. Hace 12 años que a mí, yo soy un feriante, digamos, pulguero desde el Biobío de Santiago. De allá me vengo de mis tierras pulgueras. Luego la Feria de las Pulgas de Rancagua, creamos la Feria de las Pulgas aquí. Lamentablemente, por una administración celosa, no nos ayudó a levantarla. Yo me acuerdo que nos conseguimos fondos plata del Monticello para levantar una Feria de las Pulgas, que al final se extinguió, pero ¿sabes qué? Cada vez que se arme una iniciativa como esta, va a contar con todo mi apoyo, mi colaboración y mi buena onda y mi buena vibra para todos los emprendedores de la comuna. Bueno, aquí estamos presentando la inauguración, o la reinauguración en realidad, de este espacio de la Feria de las Pulgas. Es súper necesario en Codegua, es una excelente iniciativa que está fomentando el comercio local. Y por qué no decirlo, quizás la apropiación de los espacios, la posibilidad quizás en el futuro de poder hacer esto rutinario, una práctica constante, y darle un dinamismo que Codegua tanto necesita para las familias, sobre todo viniendo también de todo lo que fue el año pasado. Y vemos maravillas como esta, que es una artesanía pura. Es muy importante y estoy muy feliz que esto se haya reactivado. Esto es un beneficio para todos los codeguanos. Lo importante es que tenemos pura gente Codegua acá en sus puestos, y hacemos la invitación a toda la comunidad, a la gente de los exteriores, que vengan a visitar esta feria. Tenemos muchas cosas buenas acá, apoyar los emprendimientos, apoyar la economía, darle las gracias al alcalde que se le hizo una petición, él accedió, fue una respuesta muy rápida, accedió a lo propuesto por el consejo, por los colegas, por mi persona. Y aquí tenemos resultados. Estamos muy contentos porque vinieron muchos emprendedores, y eso es lo que queremos potenciar, ¿cierto? A través de nuestra gestión, junto a la del alcalde José Flores, queremos potenciar, ¿cierto?, a nuestros emprendedores que la pasaron tan duro en los meses de pandemia. Tenemos tantas ideas y esperamos, por supuesto, tener la oportunidad de compartirlas, llevarlas a cabo y también de alguna u otra forma ir creciendo para que se dignifique cada vez más el valor que tiene nuestros emprendedores y de nuestra comuna, por supuesto, como dice el dicho, de nuestra tierra. La verdad que la estábamos echando de menos porque estábamos parados sin poder trabajar las cosas, aunque sea para mostrarlas. Entonces, estuvo muy buena la idea de empezar de nuevo con la trabajar en la Feria de las Pulgas. Yo hago todo esto en madera, artesanía en madera nomás. Lo que me manden a hacer, mueblecitos. Esto por el asunto de la pandemia tuve que empezar a trabajar en esto.